Pues tiempo para repasar actos sociales de la semana y sobre todo alfombras rojas de cara a nuestra próxima gala Elegantes 2015. Una gala que tendrá entre sus protagonistas a Carmen Juiz. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Yo ya Amarillo vengo optimista y vital. amarillo, optimista, vital y color de moda. Todo. Entonces yo ya vengo preparada, yo ya vengo fuerte. Bueno, ¿cómo va tu campaña? Ah, muy bien. Yo espero que muy bien. Muy bien. Yo espero que me sigan votando mucho. Muy bien. Sí, yo creo que bien. Eso me lo puedes decir tú mejor. No, la verdad es que no te lo puedo decir, la verdad es que no me puedo decir. También con nosotros hoy para comentar todos estos estilismos, Maribel Gómez, experta en moda y fiesta, buenas Hola, noches. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tú cómo llevas el tema? ¿Qué tema? ¿El de las votaciones o el del verano? Votaciones, verano, tú, Mira, vaya, el lo de las mismo, votaciones, venga. bien. Tuvimos ahí un problema con el correo, pero bien, por supuesto, ya sabe quién tiene mi voto, pero eso es jugar con el enchufe, pero bueno. Bueno. Y lo del verano, pues últimamente no tan bien. Creo que ya empezamos ahora que va a empezar a mejorar el tiempo, pero esta semana ha sido muy triste, ¿no? De lluvias y tal. Menos mal que tenemos a Carmen Estamos que se mal atreve. acostumbradas ya, lo Claro. voy a decir yo que soy la mujer que en cuanto empiezan dos gotas ya protesto, pero voy a reconocer que con dos gotas no podemos Lo de protestar para sacar lo que las hemos botas del tenido, armario ¿eh? ha sido muy triste, Ha sido ha sido triste, muy sí, nos ha triste. dado un poco de penita. No sé si también le ha parecido tan triste a Rosa María Saborido de Rois Llongueras esto de volver a sacar ropa La verdad es que sí, Ana. lluviosa para lluvia. Sí, buenas noches. Sí, la verdad es que esto es una pena. Estos días grises a mí no me gusta nada. De verdad que no. Porque es que, bueno, los peinados no duran. ¿Qué quieres que te diga yo? Y No. aquí no Yo hablamos de prefiero. socorrida No, 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 por favor. gomina. No, yo prefiero los días de sol, estos días que tuvimos de sol. Esto es una maravilla. Pero ahora estos días grises, no. Nah, pues no No, vamos lo a hablar. dejamos que para acá. No vamos a ¿No? hablar de días grises, vamos a hablar de estilismos que nos gustan y vamos a irnos a la Fundación Granel con Sara Coleman. Pues veíamos unas imágenes así como muy por encima de lo que ha sido esta presentación del nuevo proyecto expositivo de la diseñadora Sara Coleman, una de las grandes firmas gallegas que está ahora más de moda y que está a nivel ya internacional lanzadísima. Maribel, tú que eres Bueno, seguidora de su ropa. me parece un lujo, ¿no? Que esta señora venga a Santiago y nos presente además un proyecto, por lo que veo. Yo no he tenido la oportunidad de verlo todavía, pero un proyecto muy novedoso, ¿no? Jugando con telas y luces y pues me parece increíble. Bueno, me parece un lujo que esta señora venga a Santiago y nos haga una visita. Personalmente su ropa me gusta muchísimo. Creo que es una persona, bueno, con una reputación. Entonces, bueno, pues todo el que nos venga a ver y nos traiga cosas es estupendo, ¿no? Pues Sara Coleman, que salta de la pasarela Ego y ya con marca propia desde el 2007, con una trayectoria impresionante y ya desfilando incluso en la Semana de la Moda de Londres. Muy look diseñadora, Rosa. Sí, yo la Por veo lo menos muy, esos pelos modernos. ¿verdad? Claro, veo que hay un toque ahí muy actual, muy de moda y que bueno, que bueno, yo no la conozco mucho, la verdad es que no la conozco, pero, o sea, solo lo que se ve y parece ser que tiene unos tops muy bonitos, ¿no? O sea, pero bueno, que tampoco puedo hablar demasiado porque no la conozco, en realidad no la conozco mucho. Bueno, Sara Coleman que ha hecho un proyecto muy personal para la Fundación Granel, pero esto de que veamos ya exposiciones de diseñadores con todas las trayectorias, que no es el caso justo de Sara Coleman aquí, pero todas esas exposiciones que hemos visto, Givenchy que ha estado en Madrid, Roberto Benigno en el Corte Inglés de toda Galicia y de España, nos gusta ver moda también en las exposiciones. Yo creo que sí, que además está muy bien y es una forma también para ellos de promocionarse, ¿no?
Y bueno, y respecto a Salami, lo que me gusta es que toquen otros aspectos, ¿no? Que no solo traigan lo que son su moda, sino que pues esta señora hace ahí pues, ¿no? Una combinación de lo que decías tú, de telas, de hacen arte, aparte de hacer ropa, hacen arte. Entonces, pues que está muy bien, muy bien. Bueno, pues una recomendación desde aquí, que todo el mundo vaya a visitar esta nueva exposición de la diseñadora Sara Coleman. Y nosotros seguimos avanzando. Hoy tenemos la presentación del Open de Golf en el Hotel Monumento San Francisco. Veíamos esa presentación animadísima del Open de Golf del Grupo Correo Gallego y a su alma mater, a Suso Suárez, un beso enorme desde aquí porque cada año va a más y es una iniciativa maravillosa. Un cóctel animadísimo y lleno de caras conocidas. ¿Qué nos ha gustado, Carmen? Bueno, a mí varias cosas. Ya se empezaba a ver un poquito de eso, como estos días hizo ya calorcito, se veía ya un poquito de colorido, ¿no? Se veía algún señor con un jersey coral, un color coral, que bueno, que da alegría, y es otro color de moda que viene mucho. Vi pantalón de, nada más entrar, una chica con un pantalón de pata de elefante, que este año en los vaqueros se lleva muchísimo, y combinada con, no sé, un top o una blusita muy mona. Y después, bueno, lo que sí vi fue mucho tipo distinto de gente, ¿no? Señores con corbata, señores sin corbata, ¿no? Así como... Desde el casual sport, ¿no? Sí, desde el casual sport, cuidadito. Un poco más, más elegantes. Y después, monísimas, las niñas Suárez. Está, guapísimas, muy guapas. Las Suárez Alzate and Company, guapísimas en el fotocall. Guapísimas. Ahí dándole, subiendo el listón. Maribel. Bueno, yo creo que iba a ver un poco un acto de día, ¿no? Una presentación que estaba bien. Las niñas me parece que iban monísimas con sus cazadoritas de cuero. A mí me gustó, como siempre, Emilio Santas Marinas, que siempre va con sus fulares y a mí me parece además estupendo porque le da así un QS fular de cuadros. Y bueno, tampoco se veía mucho más, ¿no? Luego el traje, había el grupo de señores con corbata y el grupo de señores sin corbata. También es verdad que lo presentas a las 8 de la tarde, que es una presentación, es una cosa con un cóctel muy distendido, muy desenfadado, y también es un poco cómo te pilla, ¿no? Me pilla saliendo de trabajar, que trabajo con traje, y me pilla, bueno, pues yendo a tomar algo. Pero estaban todos muy bien, porque incluso sí, los que iban de sport, era el tipo casual, cuidado, cuidado, ¿no? Sí. Que nos gustó. Sí, yo creo que ahora la gente se arregla cada día más, y entonces, bueno, aunque sea después de un trabajo, ya saben a dónde van a ir y la gente se preocupa, ¿no? Entonces, bueno, yo desde aquí ya aprovechando, claro, para las señoras que juegan al golf, pues le diría también que vayan adoptando así algún que otro peinadito, que también se pueden hacer para estar guapas. Para estar guapas jugando al golf. Claro. Y sin luego gorra. Sus... Sin gorra. Sí, ¿no? Aunque pongan la gorra. No pasa nada. Es difícil peinados con gorra. Ahora que lo pienso, mira, no, esto ya es un tema recogidos, de... Hay recogidos preciosos, que puedes estar peinada y guapísima, aunque sea pues con la cara lavada o como quieras, y que pueden lucir. Al igual, ya hablando de caras lavadas, pues no es lo mismo tener una piel bonita a tener una piel que no está cuidada, porque, no sé, iluminar la piel es importantísimo, hidratarla, todas estas cosas que no tenemos en cuenta, y yo, pues claro, profesional de esto, tengo que decirlo.
Claro que sí, tú y, dilo. Y bueno, destacar sus usuarios, como siempre, estupendo, está guapísimo, y sus hijas. Y bueno, pues bueno, desde aquí le mando un beso. Ahora voy a hacer yo, ahora voy a hacer yo la cuñita de la amistad. ¿Ah, sí? Vale, vale. Las hijas de Suso Suárez, monísimas. Sí. Pero su mujer, que salía ahí, Ana Alzate, también estupenda, con una chaqueta brocada preciosa. Por supuesto, por supuesto. A ver qué va a ser. Lo que pasa es que las niñas ya acaparan las más. Niñas destacan mucho, sí. Porque le dieron ahí y nos llamaron a todas la... Nos llama más la atención. Nos llamaron la atención. Bueno, pues nuestra primera alfombra de la noche nos lleva a los premios MTV. Pues vamos allá, vamos a comentar esos premios MTV, que había un poco de todo, y yo creo que si le hubiéramos puesto la voz en off de todo lo que estaban comentando a medida que se veían las fotos, ya no nos hacía falta decir nada más. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Alguna idea? Para hombre, yo coger? Veo que más premios de MTV es, a ver, disfrázate y a ver cómo puedes ir de mal. Porque es que, quitando dos o tres, yo creo que no hay una que se salve. Es decir, primero, bueno, la manera de posar, unas clases de posar en un fotocall, por favor. No se pueden poner ni las piernas abiertas, ni en paralelo, siempre un poco giradito, que aprendan de... No me, te iba a decir el nombre, no me acuerdo de... No, yo te iba a decir la española, de la Pataki, que ella es espectacular, sabe cómo posar en un fotocall. Con su, no sé, el fotógrafo también mucho favor no les ha hecho, las cosas como son. Bueno, yo lo único que destacaría es un caballero que va con un traje de cuadros muy Tom Ford, que me ha hecho mucha gracia, aunque le queda un poco prieto. Y un vestido corto blanco con tachuelas, que me pareció muy mono, pero bueno, en el resto, no sé, los vestidos asimétricos, yo es que les tengo una manía personal. Lo de enseñar las rodillas, sobre todo cuando están tan delgadas, cuanto más delgadas están las rodillas y los codos, creo que es lo que peor tenemos, lo más feo. Entonces, hace, y como es de día y el fondo tampoco ayudaba mucho, y bueno, en fin, yo imposible casi todo. No sé, mis compañeras, ¿cómo lo ven? Abajo la extravagancia, en esta mesa son abajo no, la extravagancia. No, a mí me gusta la extravagancia, claro, pero... cuando se sabe llevar y cuando la defiendes. Y cuando puedes ponértela. Claro.
A ver, yo, por ejemplo, siguiendo un poco lo de Maribel, pienso que él, quiero pensar que sea el fotógrafo el que no le haya hecho ningún favor. Y bueno, las rodillas, enseñar rodillas, pues hay que saber también si se pueden enseñar o no. Y las poses, creo que corregir es un poco que nos, no sé, que les, que vendría bien, vamos. O sea, que saldrían más favorecidas. Y en cuanto ¿y en peinados? ¿Cómo no vi nada que me llamara la atención, la verdad, ¿eh? No, se puede, como digo ya muchas veces, se puede mejorar. A ver, siempre se puede mejorar. Pero es que tampoco vemos nada que llame la atención. Yo creo que, mira, la gente joven sobre todo, tendrían que dejarse aconsejar más por los profesionales. Y lo digo en plan, bien, o sea, porque se ahorran mucho, no se estropean los cabellos y pueden pues ir muy guapas. Porque, a ver, cuando hay juventud, luego es resaltar la belleza. O sea, no es que sean guapas o feas o tal, no. O sea, se puede resaltar esa belleza que cada uno tiene. Y sobre todo, más enfocado a la gente joven, en el sentido de que se están descuidando mucho, porque yo lo veo, las melenas resecas, que si le ponen pues no sé qué, que si luego la plancha, que si luego se hacen sus mechas en casa, que lo estropean por completo, porque luego te vienen con esos desastres, ¿eh? Entonces quiero decirte que bueno, tampoco vi nada así que me llamara mucho la atención, ¿no? En este acto. En este vídeo. Sí. A Carmen le llamó la atención todo. No sé si para bien o para mal, pero le llamó la atención todo. Yo voy a ser un poquito mala, ya que no son de aquí, voy a ser más mala. Pero bueno, vi mucho vestido corto y tienen las piernas torcidas, es que ya no es la pose, es que claro. Eso no se arregla, entonces hay mucha pierna torta. No, mucha. Y posando se arregla, hombre, por lo bueno, menos para ya. Lo que nosotros vemos, pero aquí después andando ya no. Claro, no. Mucha pierna torcida, entonces bueno, pues si tienes un defecto intenta pues subsanarlo, ¿no? Claro. Disimularlo. Yo me voy a tres clásicas, Scarlett Johansson, Yellow y Sofía Vergara. Claro. A mí las tres fueron las que más me gustaron. Yelo iba un poco corta además, pero se lo puede permitir. Tiene unas piernazas. Eso que está muy delgada, ¿eh? La vi súper, súper delgadísima. Pero se lo puede permitir. Sí. Yo para mí está muy, muy delgada ahora. Porque ya es de pierna y de culo. Es curvilíneo. Entonces la vi muy, muy delgada. La vi espectacular porque está guapísima, pero muy delgada. Scarlett Johansson también me gustó. A mí no me gustan los pelos cortos, nada. A mí sí, pero ya sé que a ti sí, por eso te miro. Por eso te miro. A mí sí. Pero reconozco que a esta chica le queda bien cualquier cosa, ¿no? Es decir, tiene una cara ideal y... ¿Sabes qué pasa con los pelos cortos, Carmen? No nos caen bien a todas. No. A ver. Lo que hay es que estudiar el que te quede bien, o sea, es encajar un corte en cada cara. Y no, a ver, porque me gusten los pelos cortos, no quiere decir que todo el mundo tiene que llevar pelos cortos. Por supuesto, me gustan también las melenas, los recogidos. Pero bueno, que haya más variedad, ¿no? Porque hubo un momento que todos eran melenas. Ahora no, ahora parece ser que ya se empiezan a cortar los cabellos. Es decir, que las melenas por encima del hombro, flequillos ladeados, los transformers, no podemos olvidarnos de ellos. Son cortes preciosos, que los puedes cambiar de, o sea, parecer más corto, más largo. Es que hay cantidad, infinidad de cortes que favorecen a la mujer, que incluso las hace más femeninas. Bueno, esto ya depende de cada una, la imagen que quiere dar, ¿no? Pero que podemos jugar con eso, podemos jugar con los colores transformers, porque en esta temporada es lo último. Y luego los cortos largos, esto que encaja, pero perfecto. Para todo el mundo. Lo que pasa es que yo os entiendo a las dos y además creo que tienes mucha razón. ¿Sabes a mí lo que me gusta? Me gusta un poco que siempre tenemos la idea como de mujer americana, el prototipo siempre es melenón. Melena rubia. Melena rubia. El prototipo, como Carmen. Y entonces... Tengo aire blanco. Eres un poco americana. Y entonces... Es que es una pena. Y yo personalmente también soy de melena y tal. Y a mí quizá lo que más me gusta es este cambio radical, que de repente tengas a lo mejor esa valentía que a mí me falta, y de aparecer con el pelo cortito. A mí lo que me falta es la cara de ella.
Pero sí, o sea, qué valentía. Con esa cara te puedes poner lo que te dé la gana. Pero sí, a ver, es que si todas fuéramos Scarlett Johansson... Claro, pero vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo y los pelos cortos, pero vamos a ver, los pelos cortos no son para cualquier cara. ¿Qué pasa? Que si tienes la cara de esta mujer, yo que es una ojos, es un bellezón, le da igual que le pongas la melena que el pelo corto que el pelo largo. El pelo corto a determinadas edades... No estoy de acuerdo. Bueno, no. Ni las melenas largas. No estoy de acuerdo con vos, contigo o con las que pensáis así, porque mira... Un pelo corto te puede ayudar muchísimo más que una melena. Sí, no, y va siempre peinada y lo que quieras. No, mira, para tener una melena, o sea, a veces dices, pues no favorece un pelo corto, no. Favorece más un pelo corto a veces para un tipo de cara que... Para cualquier tipo de cara, yo diría, que una melena. Una melena no la puede llevar todo el mundo. Del tipo de cara y del tipo de pelo. No, es a ver, bueno, es que tenemos Que tú cortes, si no tienes el pelo que tiene Carmen, no puedes llevar esa melenaza. Pero mira, Maribel, yo voy a lo que tú decías de no todas las caras pueden llevar un pelo corto. Es que hay varios tipos de cortes, no tienen por qué ser. A ver, tenemos asociado de hace muchísimos años un corte de pelo y punto. No, no, ahora no hay muchos cortes hombre. De pelo que si lo llevas un poquito largo y te llena, que dar pues volumen arriba porque favorece... Depende, hay muchísimos estilos que pueden irte bien. O sea, que puede ir bien a cualquier persona. Totalmente de acuerdo. Yo no tengo la valentía, me pasa como... Eso es otra cosa. Si yo no me lo corto. Eso es otra cosa, Carmen. Bueno, y además... Que no tengas la valentía. Bueno, no porque la valentía y el pelo de Carmen. Mira, claro, pero... Que a ver, que aquí a Carmen la vemos llegar a maquillaje con la coleta. Pero yo a Carmen le plantamos un flequillón ahí, ladeado. No se va a dejar. No, yo no lo intentes, que no se va a dejar. Ya lo sé, pero es que la estoy viendo hecha. O sea, es como aquel que pone flor. Yo te dejo que vivas tu ilusión, de verdad. Pero a mí no me toque. No, por supuesto que no. Yo respeto muchísimo el gusto de cada persona, pero como profesional de la estética y de la peluquería, te aseguro. Bueno, solo hay que verte a ti para ver lo bien que puede quedar un pelo con más cortito. No, bueno, yo soy muy práctica. Aparte, soy práctica. Que a mí me parece que un pelo tiene que ser práctico, porque la mujer tiene que peinarse en casa, no tiene que depender. Claro, en casa del herrero, cuchillo de palo, pistola continuamente. Ya. Pero no, pero es verdad, porque pero yo... Tú tienes un pelo es rizo, meterte en la ducha. Claro. Pero sí, tenemos permanentes para hacerlo así, que parecen de verdad. Parecen que el rizo de no es tuyo, ¿no? Bueno, sí, no, es mío. Pero que bueno, que lo hacemos así igualmente. Bueno, seguimos así. Avanzando con los gustos de Carmen. A mí Sofía Vergara me encanta ya yo creo que era un azulón así como muy eléctrico, noche, ¿no? Así un color muy fuerte, pero es que es explosiva ya ella, es una mujer explosiva, maravillosa. Y eran las tres. Después yo creo que es, no sé si es la modernidad, la extravagancia, queremos dar tanto la nota o quieren dar tanto la nota que mezclan la extravagancia con la horterada. Y entonces, bueno, pues salen estas cosas que salieron por el medio. El mono de la granja, el mono debió trabajar en la granja, el vestido pájaro. Claro, el mantel, salen todo este tipo de combinaciones que, bueno, pues para todos los gustos tiene que haber. Seguramente hay alguien que a lo mejor le gusta, pero bueno. Seguro que así, porque hay gustos para todos, pero bueno. Nos vamos con otra alfombra roja, es la de los premios Mestre Mateo, que yo creo que cada año van a más. Thank you.
Veíamos ese fotocall y esas imágenes de lo que fue la entrega de los premios Mestre Mateo, una alfombra roja y la gran fiesta del audiovisual gallego con uno de nuestros elegantes, con Antonio Mourelos al frente, que estaba guapísimo, no lo siguiente. Un besazo desde aquí. Vestido de caramelo, estupendo, y además, poniendo ahí el listón muy alto. Y además ya hemos visto por qué llevo el zapato. Lo hemos claro. visto, nos ha quedado clarísimo. Nos ha quedado clarísimo, el más elegante, para mí el caballero más elegante de todos los que, han salido. A mí me gustó especialmente mucho, yo creo que la que más, bueno, había mucha gente guapa, ¿no? Pero la que más, una chica que iba con una falda roja que me pareció preciosa. Y ese top, ¿no? con un hombro descubierto que le quedaba ideal. Y un look que me gustó, que era como una cola despeinada que me llamó la atención. Bueno, la niña era muy guapa y la verdad para mí fue de los que más me gustó. Estamos hablando de una de los premios que se fue para afición y que recogió la hija de Mamen Quintas y de Julio Casal, que bueno, fueron de familia de guapos, ¿no? Porque veíamos también a Mamen Quintas, bueno, con ese vestido negro, ese pelo así como muy afro, y su hija Mamen, que iba guapísima. Guapísima. Yo ahí sí que tengo que decir que vi más recogidos y ya me llamó la atención, es decir, ya vi que se están haciendo más recogidos, que es lo que yo quería proponer también para los elegantes, ¿no? Y más que melenas sueltas, pues trabajar más esos recogidos e incluso recogidos que se vean por delante. Es decir, que a veces un poco ladeados, altos, bajos, pero que se vean por delante, o sea, que favorezcan a la cara, que no sea lo que siempre discutimos, la simple cola, el simple recogido para atrás de pelo tirante. No, hay muchísimas formas de poder hacer recogidos y un poco deshechos, o sea, tú apuntabas lo de la cola. Y esto hace años ya se estuvo trabajando con cabellos pues deshechos, o sea, muy como enredados, ¿no? Pero que tengan unos volúmenes es importantísimo para que favorezcan. Y bueno, yo me quedé mucho con lo de los recogidos, que ya vi más, ¿no? Ya te quedaste contenta, ¿eh? Bueno, acabar la mesa hay que poner contenta a Rosa. Vamos a ponerle... Sí, en general la gente bastante bien peinada, ¿no? Sí, yo la vi... Sí. Viendo otros premios que vemos... Viendo otros premios... La gente iba bastante bien arreglada. Sí, bien peinada. Más peinada y con más moda, más tendencias, ¿no? No todo igual. Sí, me gustó. Bueno, a mí me gustó mucho Leticia Sola, ¿eh? Puede ser con Leticia Sola con un vestido turquesa que me gustó muchísimo. Y me pasó una cosa muy curiosa con Mabel Rivera, que cuando la vi al principio con el vestido me parecía que tenía mucha cosa y no me gustó, pero cuando la vi subida al escenario con los guantes y esa manera de hablar que tiene y ese tal, la vi tan elegante y tan guapísima que yo desde luego me quedo con ella como la más guapa de toda la gala. A mí personalmente es una persona que me gusta muchísimo, entonces también, pero luego la vi subida a ese escenario hablando con sus guantes y su elegancia y la vi impresionante. Bueno, y un poco ese conjunto, porque yo creo que era el típico vestido que al margen de que te guste o no te guste, era vestido de alfombra roja. No, y la manera de llevarlo. Los guantes, la onda. Tenía como muchas cosas, ¿no? Llevaba así como alrededor. Cuando la vi al principio dije, Dios mío, cuántas cosas, pero luego la vi y me encantó verla en el escenario. Esos guantes que fueron un detallazo, la vi para mí espectacular. Claro, es importante que lo que se lleve en cada momento se defienda. Es decir, no es a lo mejor tan importante lo bonito que es el traje en sí, sino cómo lo defiende la persona. Claro. Yo creo que la belleza empieza por dentro, ¿no? O sea, bueno, es que el ser guapo por dentro, por fuera es importante. Tú pones cualquier persona, pues que sepa llevar lo que sea. Si lo lleva con estilo, si lo lleva con elegancia, pues eso es lo que transmite. A lo mejor ese mismo vestido, pues lo lleva una persona, por muy guapa que sea, por muy buen tipo que tenga, pero si no tiene ese estilo y ese salero, pues no vale de nada. Sí, es verdad que había muchos modelazos. Yo creo que además el nivel lo daban las personas que entregaban, que iban de punta en blanco y como más fiesta, incluso que muchos de los que recogían. Pero es verdad que siempre desde esta mesa se pone así mucho en entredicho, bueno, pues que el audiovisual parece que siempre tiene que ir pues con la camiseta reivindicativa, como más dejado, como más vaquero, y cada vez veíamos incluso mucho smoking, mucho traje, y cada vez menos vaquero, ¿no? Los había algunos, pero cada vez menos. Había mucha pajarita y mucha corbata, pero mucha pajarita. La verdad es que la pajarita viene con una fuerza tremenda.
Y después, yo, dos vestidos destacar, uno fue una chica que recogió un premio, bueno, las dos recogían, que era un vestido distinto. No es que fuera excesivamente elegante, pero sí rompía y distinto, que es un vestido negro con unas rayas verdes y negras por detrás. Me pareció original. Era distinto y rompía, ¿no? Pero tampoco quedaba mal. Es decir, que... Y después un vestido rojo, porque el rojo siempre llama. El rojo, si quieres, si se quiere triunfar, grande, una chica rubia si que estaba muy guapa. Hay que llevar rojo. Y muy elegante. Con el rojo siempre triunfas. Ya sabemos lo que va a llevar Carmen a los elegantes. No es rojo. No es rojo. Bueno, Carmen te dice rojo, así, ¿no? El año ¿Carmen? Pasado, para todo el personal de verde y espalda al aire. Bueno, ella siempre ella lo tiene muy en silencio para sorprendernos. Hombre, eso es como tiene que hacer. Eso es lo que pretende. Además, estando nominada. Ese día te veremos ahí. Yo quiero con un recogido seguro. Lo tengo clarísimo. Carmen. No sé. No se sabe, no se sabe. Hay que verme ese día. Pues si no, un tupé, mira algo. Ah, un tupé. Es sorpresa, no se dice nada. Yo, Rosa no te va a dejar opinar. Nada, no sé si te has dado cuenta. No, vale. Ahora, una vez que me siento importante y grande, digo, vamos. Tiro la casa por la ventana. Casa por la ventana. Sí, lo tengo tiro la casa claro. Por la ventana. Bien, bien. Bueno, veíamos modelazos, veíamos además peinados también muy trabajados. Hablamos de Antonio Mourelos y hablamos también, si os parece, de ese maestro de ceremonias, Roberto Vilar, que vamos, yo creo que estos dos últimos años la gala ha sido divertidísima gracias a él. Maestro de ceremonias, fundamental, donde los haya, que le den el premio ya. Ay. Sí, la verdad es que sí. Bueno, aparte que iba muy elegante, siempre que se le ve presentando algún acto, la verdad es que va muy, muy elegante. Entonces, sí. El humor no está asociado tampoco a que tengas que ir mal, al contrario, ¿no? Y la verdad que sí que se está tendiendo mucho a que los actores, ¿no? Pues presenten galas, actores humor, sobre todo de comedia, ¿no? Y presenten galas y la verdad las hacen mucho más animadas, más divertidas y no aquella cosa seria, aburrida, ¿no? Y tediosa. La verdad es que muy bien, muy bien. A mí me encantó. Nos ha gustado mucho. Bueno, pues eran los premios Mestre Mateo, el audiovisual gallego que está de fiesta y cada vez está más internacional, exhibiendo esa gran calidad que tiene. Nosotros nos vamos ya, vamos a publicidad, a la Vuelta Corazón, cuenta atrás para nuestros premios elegantes 2015. Tendremos esos zapatos de Ramón Conde, a ver quién se los lleva. A ver. Y Carmen Juiz seguirá haciendo campaña. Yo sí, sí, quedan 12 días, me parece, no sé si son 12 o... Yo es que ya estoy deseando que llegue, yo ya estoy contando. Tú ya estás con la cuenta atrás, ¿no? Yo estoy con la cuenta atrás y bueno, y disfrutando ese día, vamos. Lo tengo muy claro. Un día para disfrutar. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de sociedad publicidad y a la vuelta, como siempre, vienen los de corazón con muchísimas cosas que contar.